Juan Bos dijo, la dignidad dominicana ha sido ultrajada en Haití de manera indignante. Y no estamos dispuestos a tolerar esa situación y no la toleraremos por ningún motivo. El 27 de abril de 1963, los medios de prensa daban al mundo la siguiente noticia. Procedente de Puerto Príncipe, tropas armadas y milicia civil rodearon hoy la Embajada de la República Dominicana y la de otros países americanos. ¿Por qué? A las 10 de la mañana del día 27 de abril de 1963, cuando el encargado de negocios de la República Dominicana en Haití, Dr. Frank Bobadilla Rejincos, llegaba a la Embajada Dominicana, le salieron al paso dos soldados haitianos armados con fusiles. Estos soldados, no obstante que fueron advertidos que debían retirarse, registraron todas las oficinas de la sede diplomática dominicana en la capital haitiana. Ante las protestas del jefe de misión dominicana, los soldados haitianos salieron de la Embajada Dominicana, pero permanecieron en sus terrenos ubicados en la Avenida del Mas. Allí estaban asilados tres oficiales haitianos considerados opositores al régimen de François Duvalier, entre los que se encontraba el teniente François Benoit, un militar de carrera y campeón de tiro que pertenecía a una distinguida familia. Horas después del incidente, el presidente de la República Dominicana, Juan Bos, se dirigió a la nación desde el Palacio Nacional. Hemos sido insultados sin haber provocado nosotros el insulto. Se ha invadido nuestra embajada con fuerzas armadas, lo cual equivale a una invasión a nuestro país y es una ofensa imperdonable a nuestra dignidad. Se nos ha faltado el respeto y las naciones pequeñas que permiten eso no son dignas de ser naciones, porque lo único que puede mantenernos como país soberano es la decisión de hacernos respetar de los pequeños y de los grandes, de los que pretendan abusar de su debilidad y de los que pretendan abusar de su fuerza. La dignidad dominicana ha sido ultrajada en Haití de manera indignante. Y no estamos dispuestos a tolerar esa situación y no la toleraremos por ningún motivo. Juan Bos se dirigió a la nación desde el Palacio Nacional. Hemos sido insultados sin haber provocado nosotros el insulto. Se ha invadido nuestra embajada con fuerzas armadas, lo cual equivale a una invasión a nuestro país y es una ofensa imperdonable a nuestra dignidad. El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Andrés Freites, emitió la siguiente nota de protesta. Si no se ofrecen las reparaciones y seguridades que demandan las ofensas y los riesgos a que ha estado sujeta la representación dominicana en Haití, el gobierno de la República Dominicana adoptará con toda decisión y a cualquier precio las medidas necesarias para hacer respetar la dignidad y la soberanía de la nación dominicana. Y el ministro de la Presidencia, Dr. Abraham Jaar, declaró, estamos esperando que se cumpla el plazo de 24 horas que vence hoy a las 7 de la noche. Si la ofensa a la soberanía nacional no es reparada, el gobierno tomará las medidas necesarias para hacer respetar nuestra bandera. El canciller haitiano, René Chalmers, respondió así. No ha habido en fecha 27 de abril ninguna violación a la Embajada Dominicana o a la residencia por miembros de la Fuerza Pública haitiana. El gobierno haitiano aprovecha la oportunidad para señalar a Vuestra Excelencia las numerosas violaciones en materia de asilo en que ha incurrido la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Fue el ex primer teniente François Benoit, quien habiendo recibido asilo en la Embajada Dominicana en fecha 25 de abril en curso, ha podido dejar dicha embajada y participar el viernes 26 en el atentado perpetrado contra la vida de los hijos de Su Excelencia el señor Presidente de la República, François Duvalier, y fueron los miembros de la misión dominicana quienes transportaron en sus propios vehículos a los criminales de derecho común. Para terminar, el gobierno haitiano frente al cable tan conminatorio de Vuestra Excelencia y las provocaciones repetidas de vuestro gobierno, toma la decisión de romper las relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno dominicano. ¿Qué había pasado? En Puerto Príncipe, capital de Haití, la mañana del viernes 26 de abril se tiroteó el vehículo en el que iban los hijos del presidente François Duvalier, Jean-Claude de 12 años y Simona de 14. Los niños salieron ilesos, no así sus tres guardaespaldas que fueron abatidos. Según informes de la prensa extranjera, para vengar la muerte de los tres guardaespaldas, las milicias haitianas incendiaron la residencia del teniente François Benoit y mataron a sus padres, a su hijo de año y medio y a miembros del servicio doméstico. El comandante Fernández Domínguez declaró que estaba preparado para ocupar Puerto Príncipe y liberar nuestra embajada tan pronto recibiera la orden del presidente de la República, Juan Bos.
Mientras la diplomacia desempeñaba su papel, el gobierno dominicano alertaba a su ejército a la espera del cumplimiento por parte del gobierno haitiano del emplazamiento que por 24 horas le había hecho el gobierno dominicano para proceder a retirar a los soldados ubicados en el patio de la embajada dominicana. El ejército de la República Dominicana se acuarteló y las tropas comenzaron a movilizarse hacia la frontera. Bajo el mando del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Tomás Fernández Domínguez, soldado leal y de la estrecha confianza del presidente Juan Bosch. Las tropas dominicanas de infantería estaban compuestas por tres columnas, la del norte y del centro. Asentadas en Dajabón y Elías Piña eran tropas de distracción. En Jimaní, al sur de la frontera en dirección a Puerto Príncipe, estaban las tropas de penetración o ataque, comandadas por el coronel Fernández Domínguez. La prensa se presentó al área de operaciones y ante las preguntas de un corresponsal extranjero, el comandante Fernández Domínguez declaró que estaba preparado para ocupar Puerto Príncipe y liberar nuestra embajada tan pronto recibiera la orden del presidente de la República, Juan Bosch. Los oficiales encargados del personal, de inteligencia y de logística hacían sus apreciaciones. Basado en estos informes, calificados como secretos, el comandante Fernández Domínguez reunía su plana mayor y hacía una evaluación general de la situación para preparar su orden de operación que denominó Operación Mangú.